Quédate que te voy a enseñar una rutina completita de hombros y trapecio. ¿Cómo puedes hacer esta rutina? Así que quédate que va a estar de loco. Arrancamos. Vamos a hacer el press militar con barra. Lo vamos a hacer parado. Pero si por ahí tienes un problema en la espalda o tienes una desviación de columna, te recomiendo a que este ejercicio, que es el primero, lo hagas sentado. Si en una banca sentada puedas hacer el press. Si no tienes ningún problema, tranquilo o tranquila, puedes hacer parado. O también puedes usar las correas para que tengas una mejor estabilidad. Ya, en este caso voy a usar un peso totalmente ligero para poder enseñarles la técnica correcta. Ya, entonces saco la barra. Ya, ahí. Mira la posición del codo. Bien, pueden ver. Puedes poner de acá, Roberto, porfa, para que se vea de costado. Miren, mira cómo está la posición del codo. No estoy ahí, no estoy ahí. El codo está metido para adentro. Ahí, miren, acá. O sea, el codo está ahí. No está ahí. No hay. ¿Ya? Entonces, bien, quería que chequen esa parte. Saco. Me estabilizo bien. Subo. Cuando subo, extiendo todo. Llevo la barra, ya, por encima de la cabeza y estiro. No hay. Si no hay. ¿Qué pasa si yo llevo la barra acá? Entonces voy a sentir mayor tensión en el lumbar. Y yo quiero sentir que el músculo del hombro trabaje. Entonces por eso hago esto. Bajo ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso es, cuando bajo, inhalo, cuando subo, exhalo. De esto vamos a manejar un rango de repeticiones entre 10 a 12 repeticiones. Quiero enseñarles con qué vamos a alternar, así que chequen. Este ejercicio vamos a hacerlo en biserie. Vamos a alternar con vuelos, pero en la polea baja. ¿Ya? El peso ligero. Y hago los vuelos. Puedo usar el agarre neutro o también puedo usar el agarre prono. Ahí, ya vamos a usar el agarre prono. Si te molesta estos manubrios, puedes agarrar de acá y quitar los manubrios, ya, pero vamos a usar el agarre prono. Hago una flexión de cadera ahí, sin encorvarme. Ahí, sin encorvar. Ahí tiene que estar la espalda. Ahí y subo. Ahí, ven. ¿Ven esa flexión de codo? Que ya lo habíamos hablado en otros videos. La flexión de codo se mantiene ahí. O sea, uso el hombro y trapecio para contraer ahí los hombros posteriores y los romboides también. Ahí. Ahí. ¿Eh? Ahí. 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 ¿Ven? Oye, estoy sudando. Esto es una biserie. Van a hacer de esto. Acá también van a hacer entre 10 a 12 repeticiones. Descanso después un minuto, minuto y medio. Vuelvo a hacer nuevamente. Puedo ir subiendo el peso gradualmente por cada serie. Ya cuando estoy con mi peso máximo, trato de contar unas dos series más. Ya de esto, 4 series. Seguidamente vamos a hacer la segunda biserie. Vamos a hacer aquí elevación frontal, pero con barra. Pero miren acá, aquí van a hacer, voy a usar este peso. Voy a hacer elevación frontal, pero en 21. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo este man? En 21, miren, vamos a trabajar 3 ángulos diferentes. Vamos a subir acá 7 hasta la altura del hombro. Ahí, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego subo todo, ahí, y voy a bajar a la mitad, ahí, 1, 2, miren, ahí, 3, 4, 5, 6, 7, luego bajo todo, ahí, bajo todo y subo todo, 1, 2, 3, 4, está cansando, 5, 6, 7, bien,
Eso voy a alternar con vuelos laterales con mancuerna. Bien, voy a agarrar un par de mancuernas. ¿Ya? Está ahí. Está intenso. Como estoy haciendo seguido, estoy sintiendo ahí el músculo de trabajar. Bien. Voy a hacer los vuelos. Acá. Pero jalo de acá. No jalo de acá. Voy a jalar de acá. El peso moderado. Una flexión de codo. Y subo ahí. A la altura del hombro nada más. No ahí. Ahí no. Acá. Ahí. Y bajo. Dos. 3, 4, miren, si quiero puedo extenderlo, pero subo a la altura del hombro, ¿ya? Estos dos también son en biserie, biserie es cuando haces los dos ejercicios seguidos y luego recién descansas. En la barra, en el ejercicio de la elevación frontal, en 21, que el peso sea moderado, no traten de meter una carga muy pesada para que no hagan esto, ¿ya? Entonces la idea es ahí sentir el hombro. Ahora, la última biserie que van a hacer, chequen, es acá. Mira, ahí, acá voy a ponerlo. Ahí, ¿está bien ahí? Ya, entonces voy a subir. Ahí. ¿Ven? Miren esta rotación, ya les había hablado de un ejercicio de trapecio, ¿eh? Que colgué hace días. Ahí. 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 Contraigo, meto el cuello así y vuelvo a llevar el recorrido por el mismo lugar y cuelgo ahí. 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 Haciendo tensión cuando subo. Y también cuando bajo, ¿ya? Eso vamos a alternar con esto. Está bien el peso. Miren, vamos a subir las poleas. ¿Ya? Con esto. Miren, acá. Ahí, el agarre, así, prono, y abro, ahí, ahí, ¿ven? Ahí, ahí, puedo juntar, así, y abro, ahí. Miren el codo cómo está, siempre hay una flexión de codo, se puede ver ahí, cuando bajo, miren, ahí, ¿ven? Ahí. ¿Ven? Con esto también estoy trabajando los trapecios y romboides. O sea, al momento de bajar, hago esta flexión. No estiro el brazo así. No extiendo el codo así, sino ahí. Acá, ahí. Bien. De eso también vamos a manejar un rango entre 10 a 15 repeticiones. De eso vamos a hacer 4 series. Eso sería una rutina en biserie de hombro y trapecio. 6 ejercicios en total, son 3 biseries de 2 en 2. Bien chicos, esta rutina de hombros, si es que tienen un programa de entrenamiento de 5 o 6 días por semana, pueden hacerlo máximo 2 veces por semana. Si tienen alguna duda, escriban aquí en el comentario. Y también si quieres ser un colaborador más, esta comunidad de colaboradores está creciendo. Estoy muy contento, agradezco por la confianza a todos los colaboradores para tener acceso exclusivo, son programas o videos, tipos de conversaciones que hacemos que no los cuelgo en el perfil del Facebook, que solo los colaboradores van a tener acceso. Así que si no eres un colaborador, ve, dale a este botoncito que está arriba, el botoncito azul, y vas a tener tu insignia de colaborador y poder acceder a ese contenido exclusivo. Nos vemos en el próximo video, les mando un abrazo fierrero, chao.